Ni opino de los rumores con Sol Pereset. Victorio D'Alessandro aclaró su situación sentimental. Victorio D'Alessandro, tras varios años en las sombras, volvió a estar en la agenda mediática luego que fuera confirmado como el reemplazante de Nicolás Cabré en su lugar. El joven actor inició la temporada en Mar del Plata junto a Laurita Fernández y Federico D'Elia. Desde entonces, varias fueron las vinculaciones amorosas que comenzaron a rumorearse, incluso con una de las solteras más codiciadas del país, Sol Pérez. En una entrevista con Agárrate Catalina por la 11:10, el galán fue indagado acerca del estreno de la obra de Gustavo Yankelevich y fue inevitable hacerlo hablar de sus relaciones románticas. Al principio, expresó, nunca me enganché mucho con lo mediático ni con que me traten de galán. Soy muy metido para adentro con mi vida, me mantengo al margen y le dedico mi energía al trabajo. Con respecto a aquellas fotos que se habían difundido donde se lo veía en un boliche besándose con la ex participante del Bailando 2018, Vico fue tajante, ni opino de los rumores con Sol Pérez, no le presto atención y no me engancho. Más tarde agregó, prefiero ser noticia por mi trabajo, pero no me interesa darle lugar a nada de lo mediático. Sobre el final, Catalina Dluhy le preguntó sobre el feminismo y los diferentes movimientos que cobraron fuerza en estos últimos tiempos. El intérprete reflexionó, no me siento identificado con el machismo, siento que siempre he sido muy respetuoso con la mujer. Por eso me gustó la movida, para generar conciencia en el marco de esta lucha que se está dando. Es una época bisagra para todos y está bueno poder vivirlo, tomar postura y avanzar. Cabe destacar que su personaje se viste y actúa como mujer, de allí la consulta de la conductora. Tiempo atrás, D'Alessandro comentó sobre su papel, me quedó perfecto. Va a ser la primera vez que haga de mujer así que me estoy coacheando para ser el personaje y pronto empezaremos ensayos con el director, Arturo Puig, con quien ya estoy en comunicación. Victorio D'Alessandro, tras varios años en las sombras, volvió a estar en la agenda mediática luego que fuera confirmado como el reemplazante de Nicolás Cabré en su lugar. El joven actor inició la temporada en Mar del Plata junto a Laurita Fernández y Federico D'Elia. Desde entonces, varias fueron las vinculaciones amorosas que comenzaron a rumorearse, incluso con una de las solteras más codiciadas del país, Sol Pérez. En una entrevista con Agárrate Catalina por la 11:10. El galán fue indagado acerca del estreno de la obra de Gustavo Yankelevich y fue inevitable hacerlo hablar de sus relaciones románticas. Al principio, expresó, nunca me enganché mucho con lo mediático ni con que me traten de galán. Soy muy metido para adentro con mi vida, me mantengo al margen y le dedico mi energía al trabajo. Con respecto a aquellas fotos que se habían difundido donde se lo veía en un boliche besándose con la ex participante del Bailando 2018, Vico fue tajante, ni opino de los rumores con Sol Pérez, no le presto atención y no me engancho. Más tarde agregó, prefiero ser noticia por mi trabajo,
pero no me interesa darle lugar a nada de lo mediático. Sobre el final, Catalina Dlugy le preguntó sobre el feminismo y los diferentes movimientos que cobraron fuerza en estos últimos tiempos. El intérprete reflexionó: "No me siento identificado con el machismo, siento que siempre he sido muy respetuoso con la mujer. Por eso me gustó la movida, para generar conciencia en el marco de esta lucha que se está dando". "Es una época bisagra para todos y está bueno poder vivirlo, tomar postura y avanzar. Cabe destacar que su personaje se viste y actúa como mujer, de allí la consulta de la conductora. Tiempo atrás, D'Alessandro comentó sobre su papel: "Me quedó perfecto, va a ser la primera vez que haga de mujer, así que me estoy coacheando para ser el personaje y pronto empezaremos ensayos con el director, Arturo Puig, con quien ya estoy en comunicación". Vittorio D'Alessandro, tras varios años en las sombras, volvió a estar en la agenda mediática luego que fuera confirmado como el reemplazante de Nicolás Cabré en su lugar. El joven actor inició la temporada en Mar del Plata junto a Laurita Fernández y Federico de Lía. Desde entonces, varias fueron las vinculaciones amorosas que comenzaron a rumorearse, incluso con una de las solteras más codiciadas del país, Sol Pérez. En una entrevista con Agárrate Catalina por la 11:10, el galán fue indagado acerca del estreno de la obra de Gustavo Yankelevich y fue inevitable hacerlo hablar de sus relaciones románticas. Al principio, expresó: "Nunca me enganché mucho con lo mediático ni con que me traten de galán. Soy muy metido para adentro con mi vida, me mantengo al margen y le dedico mi energía al trabajo. Con respecto a aquellas fotos que se habían difundido donde se lo veía en un boliche besándose con la ex participante del Bailando 2018. Vico fue tajante: "Ni opino de los rumores con Sol Pérez, no le presto atención y no me engancho". Más tarde agregó: "Prefiero ser noticia por mi trabajo, pero no me interesa darle lugar a nada de lo mediático". Sobre el final, Catalina Dlugy le preguntó sobre el feminismo y los diferentes movimientos que cobraron fuerza en estos últimos tiempos. El intérprete reflexionó: "No me siento identificado con el machismo, siento que siempre he sido muy respetuoso con la mujer. Por eso me gustó la movida, para generar conciencia en el marco de esta lucha que se está dando. Es una época bisagra para todos y está bueno poder vivirlo, tomar postura y avanzar. Cabe destacar que su personaje se viste y actúa como mujer, de allí la consulta de la conductora. Tiempo atrás, D'Alessandro comentó sobre su papel: "Me quedó perfecto, va a ser la primera vez que haga de mujer, así que me estoy coacheando para ser el personaje y pronto empezaremos ensayos con el director, Arturo Puig, con quien ya estoy en comunicación".